Están muriendo. Una zona costera en el municipio de Jiquilisco, en El Salvador, se ha convertido en un cementerio de cientos de mangles, que poco a poco han ido perdiendo la batalla por el incremento del nivel del mar y por la intrusión salina en su ecosistema. Lastimosamente, con las mareas vivas que han venido año con año comiendo territorio de bosque, pues todo eso se ha perdido. Algunos ambientalistas, como Ricardo Navarro, estudian la zona y aseguran que se ha perdido una extensa franja de mangle debido a que el mar ha entrado en el bosque. Si usted observa en el Google, se da cuenta que hay como una franja a lo largo de la costa. Es que el mar se ha metido. Y se ha metido como 150 metros. Ese mangle se ha muerto y ya recuperación no tiene porque ya falleció, por decirlo así, terminado por completo. Con sus más de 20.000 hectáreas, el manglar de esta zona del país es el más extenso no solo de El Salvador, sino de toda la costa del Pacífico de Centroamérica. Las comunidades locales viven de la pesca y la extracción de cangrejos. Para ellos, la agonía del manglar también impacta directamente en sus medios de vida, específicamente en torno a una variedad de cangrejos llamada punche. Nos afecta bastante por la razón de que nosotros nos mantenemos a veces de la extracción del punche, ¿verdad? Todas esas especies se perdieron. Entonces, sí que ha secado el bosque, pues el agua se nos ha salinizado, porque de todos los pozos que teníamos la familia, solamente hay 8 que se puede todavía para consumo humano. Las consecuencias del cambio climático son siempre más sensibles en zonas vulnerables, en donde las comunidades no siempre tienen los recursos para frenar su impacto y el gobierno no impulsa suficientes proyectos para mitigar sus efectos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.